Verán, a esta mujer la fabricaron bajo el influjo de una estrella dulce y luminosa y sus padres trajeron al mundo a un bombón. A tal linda golosina quisieron hincarle el diente galanes de la Paramount y millonarios americanos que encendían sus puros con dólares. Pero esta mujer era muy suya y supo diferenciar el amor de otra circunstancia. En el cine trabajó con los carteles más lujosos y paseó por el mundo la imagen de una Andalucía de lunares, caracolillos y suaves claros de luna. Hoy aquel bombón tentador sigue siendo un personaje tan dulce, que hasta sus trompicones verbales los celebramos con una sonrisa. Preparen ustedes el paladar porque llega Carmen Sevilla. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Pero ¿no quieres que tire esto un poquito más para adelante? Lo que tú quieras, mi hermano. Venga. No, ahí está bien. Ah. ¿Será posible lo que le ha pasado, chiquillo? Pero ¿cómo se puede ir con una moto? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, lo que ustedes quieran. Para toda Sevilla, para toda Andalucía, que dentro de nada me han dicho que te van a ver, que nos van a ver por toda España. Y por eso, todo, y por todo el mundo. Y eso a mí me vuelve loquita. A través del satélite, sí, es verdad. Porque este programa tuyo, la gente que te quiere, la gente que quiere Andalucía, la gente que quiere Sevilla, todo eso, vienen por ti, vienen por esta tierra bendita, porque hay que ver cómo nos reciben, cómo te quieren este público, que está aquí hasta con la paquita, la cosa esta, como la patita coja, hombre, la patita coja. Pero de verdad estoy feliz, mi querido Carlos. Y yo también, de que hayas venido, feliz, Carmen. Y estoy feliz con todos ustedes, en mi tierra bendita de mi Sevilla. Estoy feliz de nuevo de estar con todos ustedes. Y yo me estaría aquí, yo qué sé, lo que tú quieras, venga. Oye, ¿te ha tocado alguna vez el cupón? No, el reintegro. ¿El reintegro? Sí, reintegro, reintegro. ¿Juegas todos los días? Hombre, que lo vi cuponcito, claro, hijo. Sí. O sea, me voy a quitar el botón, porque si no voy hasta allá. Quítate el botón, quítate ya, el botón. Ya, ya. Te veo muy guapa, Me han puesto aquí. Maquilladores, peluquera. Tenéis un equipo precioso. Joven, no, hombre, hacen bonito. Milagro conmigo, hacen un milagro. Qué bonito, todos qué bonito, qué bonito. Oye, Carmen, si has tenido algún golpe de suerte en la vida, ¿tiene nombre y apellidos? ¿Golpe de suerte en la vida? Cuando te ha ido bien en la vida, ¿ha tenido algún nombre y apellido? ¿Quién te ha echado una mano? Pues mira, fue, gracias a Dios, Estrellita Castro, mi madrina artística, que me enseñó a querer, a respetar al público muchísimo. Yo, que era una bailarina de las 8, que éramos del conjunto, pero ella me tenía como si fuera una hija, me decía, ven para acá, esos zapatos. Ese pelo, esas enaguas hay que lavarlas, ¿eh? Y la lavamos, ya sabes tú, por esos pueblos maravillosos de España, pues a donde podíamos, pero ahí estábamos impecables. Entonces, a esa mujer sí que le tengo que agradecer y la tengo en mi mente y en mi corazón siempre. ¿Por qué te llamaba Estrellita Costa? te lo cuento. Tú sabes más de mí que nadie en este mundo. Bueno, yo creo que sabes de todos nosotros. Pues me llamo Estrellita Costa porque me presenté un día en un teatro de Barcelona cuando yo tendría unos 15 añillos, 14, 15 añillos, y yo era en el conjunto, pero yo me sabía sus cositas y sus cancioncillas, y era un homenaje que le daban a ella, y entonces me dice, ven para acá, tú hoy vas a cantar. Estrellita, si yo no sé cantar. Sí, venga, Eugenio, el guitarrista, venga, enséñale Los Paneros de Alcalá, que por cierto era de mi padre, que va a descanse, que hoy he ido a llevarle un ramo de flores porque está aquí, gracias a Dios. Y dice, venga, Los Paneros. Y yo, Estrellita, pero si yo sé cantar. Niña, que tienes que cantar porque se gana un poquito más de dinero que bailando. No. Tú tienes que empezar a cantar. Y empecé y me presentó. Dice, bueno, aquí es la Benjamina de la compañía. Esta no es Estrellita Castro. Esta es
Estrellita Costra. Y entonces el público pues se puso y me canté yo mis panaderos de Alcalá, fíjate tú como loco. Panadero, panadero, no me acuerdo. Panadero de Alcalá. Así, yo creo que terminaba así, porque ya ni me acuerdo. Así a ella le debo, gracias a Dios. Y con lo estrechita que eras, ¿por qué tu padre nunca te dejaba ir sola? Yo si era la época. ¿Cómo me va a dejar si era la época que íbamos con todas las madres? Amo, pero y con a ti todas el que cosas. Se te acercaba le daba lo como mínimo un guantazo. No, yo era muy dulce. No, lo que pasa es que en aquella época, pues aquí hay mucha juventud, pero muchas de las personas que me estarán viendo, pues sabrá que tiene más o menos mi edad. Pues sabrá que entonces pues íbamos con las madres, no, nunca íbamos solas. De la madre, de ahí ya pasamos al marido y así. Pero bueno, yo no me arrepiento de nada. Porque yo he trabajado, he luchado, he estudiado, me he sacrificado. Pero ha sido muy bonito porque amaba y amo mi profesión. Uh-huh. Y entonces, pues, ha sido hermoso porque yo siempre, como digo yo he tenido una estrella. Es lo bueno, es lo malo, lo regular, en todo. Siempre he salido adelante en todas las cosas. ¿Y por qué de pequeña te quisieron atar la punta o te ataron la punta de la lengua? ¿Te ataron la punta de la lengua? Yo creo que te saben. Porque era muy habladora. ¿Y cómo, más que ahora. Te ataron la punta de la que era muy reportosilla. Yo en Sevilla, ya saben ustedes que en Sevilla, yo estaba en la Mercedaria. Mi prima Mercedita, que está por aquí también. Pues estoy bien. ¿En la calle Condibarra? Está Salao. Salaito también está conmigo. Está Agripinilla. Está todo el mundo aquí conmigo. Por ahí estará y mi prima Mercedita y Salaito, que me hace los trajes. Bueno, ¿que por qué? Pues porque como siempre era muy revoltosa y me gustaba charlotear y bailar la sevillana y me iba cuando estaba en casa, me bajaba y dejaba el plato y me ponía a bailar la sevillana y todo, pues entonces ya no... Pero señorita María del Carmen, ¿se quiere usted callar porque si me hablaba de tu voz? ¿Te quiere callar? Y yo digo, venga usted para acá, arrodíllese usted ahí, saca usted la lengua. Y con una cuerdecita me la amarraron. ¿Quién puede hablar con la lengua? Nadie. Ahí me quedé. Pero tú serías capaz, seguro, ¿no? Si no fuiste capaz de hablar con la lengua atada. Chiquillo, ¿quiere que te la... se termina el programa? Que se te termina el programa. Es lo único que falta que me escayó leña. Oye, tu primer beso fue de vuelta al ruedo, porque realmente Carlos Arruza echó la pata para adelante. Sí. Bueno. Pues mira, aquí llevo su medalla. Además te la voy a enseñar. Llevo muchas medallas, parezco yo un torero. Pero bueno, sí, yo soy un torero. ¿A dónde está Chiquillo? Ahí está. Esta es la mexicana. Esta es la Guadalupe, claro. Y tenía el nombre de Carlos, pero se lo quité cuando me casé, claro, por supuesto. Uh-huh. Pero aquí está y tengo la Guadalupe y tengo muchas cositas. Y la de Vicente esta. Y ya está, es que yo soy muy sevillana para todas mis cosas, mi señor Gran Poder, mi Macarena, mi Rocío, así estoy yo. ¿Qué me va a pasar con todo esto aquí? Carmen, no me pasa nada. Carmen, de todos los hombres que perdieron la cabeza por ti, y me consta que primero era fácil perder la cabeza por ti. Que yo era muy mona. Era muy mona y tenía un tipito, lo más de mono, porque sí, moría de hambre, lloraba de hambre, y estaba muy mona. Si tú hubieras nacido en Minnesota... ¿Mi qué? Si yo tú... no te entiendo. A mí háblame. Si tú hubieras nacido en Nueva York, hubieras hecho Hilda, por ejemplo. Bueno, en aquella época tenía una carita y un cuerpecito, que era una monería, dicen que era perfecto, era 60, 61 de cintura, 90 de por aquí, 90 de por aquí, y muy delgadita, muy mona. Y la carita. Y la carita que no se podía aguantar. La carita que no se podía aguantar. La carita, pero ¿qué pasa? A mí me hubiese, para haber hecho Hilda, bueno, o Rita Hayworth, bueno, a la española, ¿no? Porque en aquella época éramos las mujeres un poquito más redondita y más recortadita. Hoy en día la juventud es una belleza, ¿tú te has dado cuenta? Sí, ¿cómo? De largo, de harta, tus niños, ¿cómo Yo me crecen? Me fijo. Tú te fijas, ten cuidado, tiene una mujer preciosa ahí, ¿eh? Sí, también me fijo. No, pero hoy la juventud no sé lo que coméis, porque hay que ver lo larga que tienen las piernas, lo alta que son, lo bien proporcionadas. Son tres generaciones comiendo filete, ¿eh? Como yo comía filete, ¿no? Ya, no, pero tú eres una generación comiendo filete. Yo comía chorizo. ¿Quién de qué?
Oye, es broma, de los hombres que se enamoraron de ti, Cantinflas, Victorio de Sica, Carlos Arruza, ¿cuál se enamoró más realmente? Victorio de Sica, ¿no? Y Cantinflas. Yo creo que fueron dos hombres que perdieron Carlos, la cabeza. Carlos, que va a descanse. Carlos. Pero no estaba de Dios. Y entonces Mario Moreno. Mario Moreno. Sí. Mario Moreno era locura absoluta. Sí, pero me dijo una frase muy hermosa. Él lo vi una vez en Miami, que era el Día de la Hispanidad. Y me dijo, Carmen, no nos ponemos de acuerdo. Cuando tú estabas soltera, yo estaba casado. Y ahora que yo estoy soltero, tú estás casada. Y no nos pusimos de acuerdo, pero yo siempre lo llevaré en mi corazón porque era una persona exquisita, entrañable, cariñosa. Y tengo muy, muy lindos, muy bonitos recuerdos de Mario. ¿Ha habido artista más grande que ese, no, verdad? En su talla, pues era como adoraban y como era el talento de Charlotte. Mm. Pues este era en otro estilo, pues era otro talento admirado en el mundo entero, por supuesto. Oye, ¿y la vez que te fuiste a pasear con Frank Sinatra por Nueva York? ¿En qué idioma hablabais? No, ahí no. Yo estuve en Hollywood, en la Paramount, en los estudios, y entonces yo comía en un estudio y fue una galantería de él que al estar en los estudios de Hollywood, y yo sé que tú, me parece que tú los conoces, pues en el comedor hay una fotografía inmensa de todos los, de todas las estrellas que han pasado por allí. Y yo cada vez que veía las estrellas de eso, y el primer día que entré allí, me hicieron una fotografía inmensa y me la pusieron. Fíjate tú, yo, que yo ya no podía ni comer allí. Pues se come un poquito, ¿eh? Al principio. Sí, poquito y mal, ¿no? Un poquito mal, sí. Entonces me pusieron, pues estaba allí, pues Greta Garbo, Marlon Brando, William Holder. Y yo decía, ay, Dios mío de mi vida, pero esto es un sueño. Y él fue el que me puso la fotografía, porque yo lo conocí cuando hizo en Madrid con Cary Grant y Sofía Loren en el... ¿Cómo se llama esto? Una película muy hermosa que hicieron en España, coproducción. Y entonces, pues, como se suele decir aquí en mi tierra, se prendó de mí. Pero yo siempre iba con una carabina. ¿Y en inglés, en inglés, porque yo no le entendía ni jota. ¿Y qué hablabais? Él te decía guanchi, guanchi. Él me decía guanchi, guanchi, yo le decía, ¿qué ha dicho? Y entonces la traductora me decía, pues te ha dicho esto y esto. Y yo decía, pues dile que muchas gracias, que es muy simpático, me gusta mucho. Y guanchi, guanchi, así, todas las noches. Todas las noches. Oye, y era un tipo simpático, ¿no? Era más que simpático, porque era un hombre muy tímido. Era muy dulce. Era un hombre muy, muy, muy delicado. Una de las cosas que nunca se me olvidará a mí, porque siempre en la juventud se quedan cosas hermosas. Y cuando íbamos a un restaurante con varias personalidades... Pero bueno, ¿salisteis varios días, Frank Sinatra y tú? Hombre, claro, y me mandaba todos los días 12 flores rojas. Quería lío, ¿eh? No capullo, ni rosa. Pero Frank Sinatra quería lío. Quería lío, pero conmigo yo era muy estrecha, ¿no? Entonces iba a un restaurante y la... y entonces la servilleta, o sea, la servilleta, nosotros cogemos la servilleta y no la ponemos, ¿no? Él cogía su servilleta y hacía así. Y me la ponía aquí. Y a mí me daba unos temblores. Unos temblores. Fíjate tú, yo con 20 y tantos años, lo mona que era y lo estrecha que era. Esto que no se puede aguantar. Pero... no me arrepiento de nada, mi querido. Hacer bien. No me arrepiento de nada. Oye, otro de los hombres... Oye, ¿tú te crees que soy la Matahari? Oye, este hombre... No, mira, Vittorio de Sica... No, ese es un sinvergonzón. Un pillín que de aquí te cojo y aquí te pillo y te daba pellezquito y te cogía y... Sí. Y yo con la... Yo, ¿sabes lo que hacía? Que yo hacía una tarantela con una pandereta. Y cuando... terminaba del ensayo, ven Carmen, no sé qué, no sé cuál, le hacía con la pandereta, pa, le digo, ten cuidado. Le daba cada panderetazo al Vittorio de Sica en la Plaza de España, aquí de Sevilla, que aquí hice yo en Panamá, y Andalucía, en casi todo, en toda Sevilla. Toda Sevilla. Fue precioso. Otro de los hombres que, el adorable Luis Mariano, y además ahora fíjate... Ese hombre... ¿Cuánto ese hombre. Se vuelve a poner otra vez de actualidad? Se ha reeditado sus discos. Qué belleza. Y qué no belleza, ha salido ¿verdad? Nadie... ¿Qué, hay que ver, qué voz? Buena persona ese, también. Ese hombre era de tal sentido de humanidad,
de exquisitez, de buena gente, de caballero conmigo, y que le gusté yo muchísimo. Es incomprensible, o no incomprensible, pero no, le caí divinamente y se... También es una frase muy bonita que dicen los andaluces, que se prendó. ¿Te pidió matrimonio? Decir, ¿te pidió matrimonio? Me pidió matrimonio. Y yo le dije, chiquillo, pero ¿qué me estás diciendo? Pero si yo no pienso en eso, chiquillo, pero yo ¿cómo me voy a casar contigo? Tú estás loco, tú yo... A mí, y era un hombre que tenía una sonrisa muy fuerte. Me acuerdo con Carmona, haciendo La Bella de Cádiz, me parece, o Andalusí, que fue una belleza. Se ve ahora y es de un encanto y de una belleza musical y todo, y los paisajes, Sevilla, Carmona, bueno. Y se reía con una expresividad y con un fuera de serio. ¡Ah! Se ponía para arriba. Y yo me entraba un... Porque a mí me gustaba él, sí, sí, bueno, un muchacho muy guapo. Muchachote, ¿verdad? Un machote muy guapo, muy... Bueno, aparentaba muy bien. Y entonces yo le decía... Luis, no te rías así, hombre, que no pare, que eso no es de hombre. Bendito sea Dios. Cuando le decía eso, se ponía de una tristeza, se metía abajo, ¿no? y se venía abajo. Se venía abajo, tú. Él se daba cuenta que no hacía. Y Luis Lucia, que para descanse, este director que tenía un temperamento brutal, lo dirigía y, Luis, no me hagas esto, que estos amaneramientos aquí... Fíjate tú, si hubiese sido hoy en día, pues hoy en día hay amaneramientos en actores, actores, cantantes, sí, sí, sí. Y hoy mismo no se ve mal ni todas esas cosas, pero en aquella época, que fíjate tú, era en el año 50 o 51, yo pues... Oye, y Pedro Infante, ¿con ese qué tal? Porque hiciste unas pocas películas con ese él. Más, el más sinvergonzón de todo. Sí. Es que yo he cogido una época que todo querían... ¿Por qué te crees? ¿Que ahora no quieren? No, ahora se le ve venir a la gente. Antes no, antes eran más picarones. Antes eran más picarones, pero te la daban. Pero ahora no, ahora los muchachos dicen, oye, la pareja, no sé qué, oye, te viene, vamos un poquito, vamos a bailar, una discoteca, oye, te viene conmigo, te viene... Ellas quieren o no quieren, o él quiere o no quiere. Mira, este muchacho me está diciendo que sí, ¿verdad? Pero antes no, antes era la cosa. Ya. ¿Por qué te costaba, ¿por qué te costaba tanto en tus comienzos hacer una escena de amor? Porque, por ejemplo, yo recuerdo una con Charlton Heston, en que él estaba acariciándote la parte más visible de tus pulmones. De delantera. De delantera. Y la verdad, yo no sé cómo lo pasabas tú. Mal, ¿no? No, yo lo pasé muy bien, pero me daba mucha vergüenza. Porque tener un Charlton Heston al lado, esto no se tiene todos los días. Okay. Pero tuve la suerte de también, que era un señor, un caballero impresionante, pero eso no estaba en el guión, ni en la escena, ni... Y se sentó a mi lado y cambió toda la escena, y como allí pues era el director más el actor, y no dijeron ni corte ni nada, sino que la cámara le seguía y toda esa cosa, empezó a hablar, yo a contestarle, a acariciarme, y por aquí, yo... Y yo estaba como la estatua de la libertad, que más me faltaba esto, pero muy quieta, muy... Pero en la misma cara, como yo me sabía el guión en inglés y luego en español, porque eso para mí ha sido muy importante, entonces yo sabía lo que él me estaba diciendo y entonces lo que yo tenía que reflejar en esa cara. Hubiese sido esa escena más o menos igual, pero no tan... de aquella época un poquito erótica, pero suave, y está plasmada en la pantalla y fue una de las escenas, escena, ¿eh? Una de las escenas más lindas y más bonitas porque... ¿Pero tú aprendiste, llegaste a aprender inglés? No, yo me fui a Hollywood, a mí me contrataron para Spanish Affair con Richard Kyler o Kyler, no sé, y hice la película porque hacía una secretaria de un arquitecto que venía a Barcelona... a que yo le dijese la arquitectura de Gaudí, fíjate tú, una sevillana. Es que ya era una cosa, pero me aprendí estos guiones que tú tienes aquí, que estaba en inglés, ¿cómo se llama esto?
¿Qué la pregunta? ¿La letra? Sí, pero el inglés que se pone como se tiene que decir, por ejemplo, thank you very much. Sí. Qué bien lo digo, ¿eh? Sí, sí, se ponía con Z y esa cosa. Con Z, thank you. Y como yo soy sevillana andaluza, pues a mí me venía de perilla y decía thank you very much. Y entonces, tal como yo lo pronunciaba, me lo escribía. Claro. Y me lo aprendí como el Padre Nuestro. Todo el guión. Entonces fui y estuve en Hollywood, me hicieron una prueba para ver si me doblaban o no me doblaban. Y la profesora que puso la Paramount, ella muy indignada, no señor, yo la entiendo, tiene acento español, lógico, pero ella no puede que la doblen porque ella es su voz y no sé. Y efectivamente me fui al Cairo, que estaba haciendo Los Amantes del Desierto con Ricardo Montalbán, Gino Cervi y todo, y regresé del Cairo, que allí me cogió lo de Nasser también. Y estuve en Hollywood 15 días o 20 doblándome la película yo, pero como eso, el Padre Nuestro que estás en los cielos, ante Dios, claro. Pues me lo sabía. Y entonces si hacía falta un acento más, un acento menos, me lo Oye, ¿y con los españoles? ¿Es más fácil hacer escenas complicadas? Por ejemplo, tú hiciste una con López Vázquez, que también Será virgen. No es bueno que el hombre esté solo. Ah, también, no es bueno que el hombre... Sí, eso. Pues esa era dura, ¿eh? Sí, esa fue cuando empezó un poquito el destape y yo fui una especie de pionera, poquito, porque ahora es que se ven desde la punta del pelo hasta como la trajo su madre al mundo. Pero no, eso fue también con una elegancia impresionante, nada más que el busto era. Y llevaba mallas y se veían las mallas, pero el busto se me veía un poquito. La verdad pero... es que eras una señora estupenda, ¿eh? Chiquillo, claro, yo no te lo he dicho, que estaba muy mona yo. Muy bien, no, es que la verdad... No, pero... Las cosas como lo son. Lo que pasa... Bueno. ¿Esto qué es? Vamos a... No, que ahí están todos asintiendo y está todo el público diciendo que sí. No, que se ha oído algo que... No vaya a ser igual que La Inocentada, que me hicieron un Telecinco, me pusieron una voz de hombre. No. Paramos un instante. Ustedes ven unos consejos y seguimos hablando con Carmen Sevilla, por favor. Seguimos, estamos absolutamente en vivo y en directo, como ustedes saben, qué bonito. En Canal Sur Televisión, para toda Andalucía y creo que también para parte de Extremadura, porque... Sí, y yo, yo veo la televisión de Andalucía, pero a ti, como yo no estoy, estoy en el cuponcito, entonces yo, Vicente, que está siempre, yo llego los viernes por la noche, sábado y domingo, y entonces le digo, grábame. Y entonces me grabé y cuando estoy el sábado, el domingo tranquilamente, pues te veo con una maravilla allí, tranquilona, en el campo. ¿Qué tal está tu marido? Bien, ¿no? Con la ovejita. ¿Tu Vicente está bien? Mi Vicente está divino y está ya hecho un campero. Un campero. Y un ovejero. ¿Cuándo has venido hoy aquí, has querido ir al cementerio a ver a tu padre? Sí. Y Antonio también. Bueno, yo eso te quería decir. Y Antonio, que murió hace pocos días. ¿Guardas los mejores recuerdos de Antonio? Sí. Tengo muy, muy buenos recuerdos y una tristeza enorme, porque desgraciadamente en España llegamos tarde a muchas cosas. Tú que has viajado muchísimo y has tratado a muchas actrices, actores, a intelectuales, a presidentes, a reyes, todos. En otros países, bueno, otros países no tienen lo que tiene España, porque España para mí es uno de los países más hermosos del mundo, pero tenemos un defecto, siempre llegamos tarde cuando es una personalidad, un actor, una actriz o una persona relevante. Entonces con Antonio no se le ha hecho justicia, nada, absolutamente nada. Y fue el hombre, fue el bailarín más grande y el que ha tenido y el que no sabrán, con todo mi respeto, que ha tenido España, porque ese hombre, cuando nadie nos quería ni teníamos, los diplomáticos no podían ni entrar, vamos, en Rusia, él le aclamaban, abrió las puertas del mundo entero, norte, sueste y oeste lo vieron, se rindieron a su arte maravilloso. Y este hombre, pues, ha muerto sin que me respeten mis sevillanos de mi arma. Ahora le ponen la calle, no, la calle la pedimos hace mucho tiempo, María Rosa, muchísima gente, muchísimas personalidades, e hicimos una cantidad de papeles, firmamos todos para que le dieran una calle en vida. Entonces contestaron
de mi querida Sevilla, de mi alma, que me estarán viendo ahora, que todavía no se había muerto y que no. Y entonces yo dije, con todo mi respeto, dije yo, bueno, yo quiero, adoro, admiro, respeto, la idolatro con todo mi cariño a esta mujer maravillosa que es Juanita Reina, que es un ídolo de toda Sevilla, de toda Andalucía. Y a ella se la han dado en vida. Y a este hombre lo pedimos y no se lo dieron. Y esa amargura también se ha llevado a él. Otra de las amarguras que se ha llevado es que cuando le quitaron del Ballet Nacional, director del Ballet Nacional de España, ahí es cuando le dieron la puntilla, mi querido Carlos. Sí, lo pasó mi alma. Mal, muy malo. Ahí le dieron la puntilla y se vino para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y ya no, ya le dio una trombosis y luego en la silla de ruedas, desgraciadamente. Qué bonito es lo que estabas diciendo cuando has entrado y has dicho lo de la silla de ruedas. Cuánta gente, desgraciadamente, está en esa silla de ruedas y qué dificultades. Tremendo, tremendo. Y qué tremendo y qué tragedia. Tremendo. Pero gracias a Dios ha llegado a Sevilla y se le ha dado y se le ha rendido un homenaje muy bonito, que si él levantase la cabeza, yo creo que lo ha visto desde el cielo, y ese recibimiento tan hermoso que le habéis hecho, que le hemos hecho, porque yo soy sevillana también, a ese gran bailarín, pues eso ha sido muy hermoso, y yo desde luego me siento como española sevillana y como artista y compañera de él, me siento muy feliz. Hablando de sevillana, ¿quién te puso el nombre? Decía que hablando de sevillana, ¿quién te puso el nombre de Carmen Sevilla? En el conservatorio, porque había muchas María del Carmen García y decía, no, no, y salíamos, Señorita de García, salimos tres o cuatro, y decía, no, 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 la de Sevilla, la de Sevilla. Entonces Estrellita Castro ya me puso Carmelita Sevilla. Carmelita Sevilla, que luego pasó a y luego Sevilla. A Carmen Sevilla. Dime, si los dulces no fueran pecado, ¿habría bastante infierno para ti? Mira, los dulces me traen loquita porque me los como cuando me lo ponen delante. No puedo, no puedo. Yo, ¿qué quiere que haga? Si a mí me gusta. No, ahora me voy a echar. Me decía mi prima Mercedita, mira, te voy a dar un régimen que no sé, no sé cuándo. Y yo ya me sé todos los regímenes de ¿cuál haces regímenes, ahora? Iba a decir. ¿Cuál haces ahora? ¿Qué plan vas a hacer? ¿Qué plan vas? No come chocolate, no come azúcar, no come pan, no come espagueti, ni arroz, ni los pescaditos siempre a la plancha, la ensaladita, lo que sea. Qué tortura, Dios mío. Si yo cuando me casé y Vicente dijo, ya ha terminado 17 años retirada, le digo, anchas Castillas. Anchas Castillas. Y ahí me puse mora y oro y así estoy, que yo tengo que bajar un poquito. Estoy rellenita, pero me tengo que bajar un poquito. Muy guapa, ¿verdad? Pues muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Carmen, ¿tú jamás hubieras creído que ibas a hacer televisión y a ser la figura más nunca importante de la televisión de no, Europa? No, más importante, no, no, no. Importante eres tú. No, no, vamos a poner sí cada uno en su sitio. Sí. Yo no lo hago mal, pero tú eres importante. No, yo lo que pasa es que he cogido varias generaciones, que es muy hermoso. Yo he cogido la generación de mi edad, que es muy linda. La generación de son tres generaciones, yo ya no, yo me hago un jaleo porque la verdad no, la verdad yo me hago un jaleo con la generación. Lo que pasa es una cosa, que yo veo los chavales que son muy graciosos y me ve y me dice, oye, tía, estás muy marchosa. Oye, tía, estás muy guay. Yo le digo, chiquillo, pero ¿qué quiere decir guay? Y dice, que tienes marcha, tía, que estás muy bien. Y un día saliendo de un bingo, porque a Agripina le gusta un bingo más que comer con los dedos, salgo con ella y mi prima también, y salgo de Madrid, en la calle La Princesa, y se acercan dos muchachitos estos con la cabeza rapada. Muy de ahora, vamos, una cosa que. Y los muchachos muy tiernos, las cosas como son. Y Agripina, ay, qué miedo, ay, señora. Le digo, vétete en el taxi, métete. Y voy yo y dice, oye, tía, ¿qué? Oye, tú eres Carmen Sevilla. Así como.
Le digo, pues sí, soy Carmen Sevilla, ¿qué quiere? Digo, chiquillo, pero que así a esta hora, que son la 1 de la madrugada, si tenéis que estar en vuestra casa con tu madre, ¿qué va a decir tu madre? Si mi madre ya sabe la marcha que tenemos, si ahora ella se ha dormido, está dormida ella. Le digo, ¿qué quiere? ¿Tú qué quieres? Dice, mira, ¿ha visto esta espalda, ves? Ponme aquí tu nombre, tía, venga, vamos. Y yo estaba un poquillo colocado, pobrecito. Y me puso la espalda. Oye, Carlos de mi vida. De verdad, ¿no? Y yo, fíjate tú, yo, mírame. Y me puso y le puse con mi cariño, Carmen, y le digo, y ahora los dos, ¿eh? Los dos. A casa, porque si no, os voy a dar una paliza que os voy a matar. ¡Qué barbaridad! Pues... Las cosas, Carlos, de mi vida, las cosas que me pasan. Mira, estoy tan feliz aquí contigo. Os voy a contar una anécdota de este hombre, que es una maravilla, que en Madrid lo adoran también con sus 5 sentidos. Ha sido un programa maravilloso en la SER. Sí. Precioso. Y llamaba a la gente, no sé qué, y le llamé yo. Y le digo, Carlos de mi alma, que qué bonito, qué precioso. Y dice, ¿tú te vendrías, no sé qué? Le digo, ¿cómo si me vengo? Ahora mismo estoy para allá. Me fui al programa suyo, que era en la SER, en la Gran Vía. El borde de la cama se llamaba. Exacto, el borde de la... Claro, estaba todo el mundo en la cama. No, el borde de la cama era yo. Al borde era tú y el borde de la cama. Bueno, yo lo que sé que era de noche. Y además, entradita en la noche. Sí. Y aquella... estaba en esa mesa Carlos Cano, que tú dijiste que era un fenómeno, y estaba empezando. Sí. Estaba empezando Carlos Cano y dijo, esto es un fenómeno, esto vas a llegar, no sé qué, no sé cuánto, y nos cantó allí una cosita, esa cosa, y estuvimos allí hasta las 2, las 3, no sé qué hora. Y más tarde, más tarde. Más tarde, sí. Era un programa que todo el mundo le oía, le escuchaba, y me acordaré toda mi vida de esa anécdota tan bonita. Todo el mundo menos mi director, que me lo quitó. Porque... Bueno, pero mira, ahora tiene esto, que tiene rendida Sevilla, Andalucía, a tus pies, cojo y todo, mira. Y además dentro de nada te vamos a ver en toda España otra vez. De eso estamos, en eso estamos. Mi querida Carmen, solo yo sé lo que significa yo para ti. Yo los quiero mucho, yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho porque es un hombre amigo de sus amigos. Es tierno, habla bien de todo el mundo porque lo siente, ojo. Ojo, que es un hombre que cuando él no le entra por lo que sea, se calla. Pero él es amigo de sus amigos. Ayuda a sus amigos, ayuda a los artistas enormemente. Y diría muchas cosas de ti, pero me estaría aquí toda la tarde, toda la noche. Toda... No. Después del rubor, señoras y señores, yo solo tengo que darle las gracias, porque yo sé lo que... el esfuerzo que ha tenido que hacer para coger ahora un tren, coger otro tren, etc. Ahora me voy ya pitando. Pitando para allá. Pero pitando con el AVE. Sí. Qué bonito que viene el AVE, qué bien se viene así. Que te pague ahora la publicidad aquí en tu... A ver si el AVE me lo paga. Señoras, señores, Carmen Sevilla. Gracias.